Hola, hola, ¿qué tal estáis? Esto es Made in Sarai. Hoy hacemos una receta fácil, rápida y económica. Pero si no conocemos a fondo el porqué de cada ingrediente, una receta tan fácil se puede convertir en un imposible. Por eso, y antes de empezar, tenemos que leer todas las indicaciones que os muestro. Son la base principal de la receta: elegir la leche adecuada, conocer el cuajo y llevarlo a la temperatura ideal. Así haremos una buena cuajada casera. ¡Empezamos! Pondremos la leche fresca en un cazo a fuego bajito. Añadimos la leche en polvo para diluirla. Podemos hacerlo así o en un cuenco fuera del fuego, si resulta más cómodo. Mantendremos el fuego bajo e iremos removiendo mientras se integra la leche en polvo. Aplastamos con la espátula para deshacer las bolitas hasta que quede todo disuelto. Pondremos el termómetro para controlar la temperatura. Si tenéis mucho manejo en las temperaturas, podéis hacerlo a ojímetro, pero es un poco más difícil. Tenemos que llegar a los 55 grados. Metiendo el dedo tiene que estar caliente, pero podemos aguantar unos segundos sin quemarnos. Preparamos los cuencos, vasos de barro, cazuelitas, lo que tengáis por casa. En este caso no hace falta que sean de ningún tipo en especial. Sacamos el cuajo de la nevera. Este es cuajo líquido, que viene con un cuentagotas y es muy fácil de usar. Además, se usa muy poquito y el bote nos puede durar muchísimo tiempo. Teniendo en cuenta que el bote no llega a los 3 euros, cada cuajada sale a un precio bajísimo. Echaremos 20 gotas por cada litro de leche. Si lo vamos a distribuir en 4 cuencos, pues echaremos 5 gotas. Si hacemos en 5 cuencos, pues echaremos 4, así que tendremos que dividirlo según las cuajadas que vayamos a hacer. Si se os escapa una gotita de más, no os preocupéis, que no pasa nada, van a salir perfectamente. Luego, además, podremos variar esa cantidad según la densidad que queramos, si más densa o más fluida. Pero eso depende de cada gusto, así que luego podemos subir la cantidad de cuajo y con ella la cantidad de leche en polvo. Yo aquí lo apago a los 54 grados porque el calor residual subirá fácilmente a 55. Si os pasáis de temperatura, bastará con esperar a que se enfríe hasta los 55 grados. Lo ponemos en una jarra para que sea más fácil y sin esperar demasiado a que se enfríe, echamos la leche hasta casi el borde. Al volcarla, esta se mezclará con el cuajo inmediatamente. En este momento es súper importante no mover los cuencos. Hay que dejarlos quietos hasta que se cuaje. Si no, no lo hará de forma correcta. En 15 minutos más o menos, el cuajo habrá hecho su efecto y ya los podremos mover. También hay que saber que si lo metemos rápido a la nevera, el cuajo no va a tener la temperatura que necesita y ya no va a cuajar. A los 15 minutos veis que ya están sólidas, pero tienen una textura cremosa y muy suave. Las guardaremos 2 o 3 horas en la nevera tapadas con un film transparente. Con esta receta salen unas cuajadas muy cremosas, al contrario que las comerciales, que suelen ser bastante sólidas. La calidad de la leche es muy importante. Aunque sigamos el mismo proceso, nos puede salir una cuajada con textura distinta si cambiamos de marca o si varía la temporada de la leche. Para acompañar nuestra cuajada, podemos usar frutos secos y miel. Hay quien prefiere echarle azúcar o comerla sola sin añadidos. ¡Anímate a prepararla! ¡Está riquísima! Es un postre muy fresco y ligero. Espero que hayas disfrutado con esta receta. Suscríbete, dame un buen like y comparte con todo el mundo. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!